Carlos, ¿tienes hambre? Tengo mucha hambre. Uy. ¿Es una croqueta? Sí. A ver. A ver. A ver. Quiero la botella. Toma. Marco. Toma. Dale la croqueta. Mira, mira. Aquí pero está, bueno. Pero Marco, mira. Toma. A ver. En cuanto te lo metas... Mira, oh, mirar su... Oh, mira, mira, mira. Dame la mochilita, gordi. Por lo mismo tiene sed. Voy a sacar de la botellita. Está muy buena. Bueno, nos hemos venido a rodilla. Quería decir a merendar no, a comer. A tomar un pisco lavis. A picar algo antes de ir a comer, porque yo me estoy muriendo de hambre y no son ni las 12. Toma, Marco, agüita. Así que para hacer tiempo, yo estoy en la caída. ¿Y más agüita? No. Y nada. Nos hemos cogido un par de sándwiches y unas croquetitas. ¡Qué rico! Y bueno, nos hemos venido a dar una vuelta porque es domingo. Toma, más. Y estamos buscando regalos para la prima, para Carlita, que va a hacer su cumple pronto. ¡Uy! Y menos mal que buscamos desde ya porque mira que no encontramos lo que queremos. No hay. No lo voy a decir porque lo mismo este vídeo sale antes, así que... ¿Quieres más croqueta, Marco? Toma. Toma. No está. Oh. Muy raro que no quiera croqueta. Toma, toma. Está un poco en modo salvaje. Como siempre, el salvaje. Yo me estoy comiendo un sándwich, está bueno, ¿eh? Con manzana, ¿eh? Vamos con manzana. Y ves que se ha cogido otro de... ¿Qué es? De saladilla roja. Saladilla roja. Está muy bueno. Aperitivito, está bien. Pues sí. ¿Quieres más? Más, por favor. Pero cógela tú en la mano. ¿Cómo? ¿No? No quieres. No, no, no quieres, mamá. ¿Y la botella? Toma. ¿Quiere abrir y cerrar el tapón? Le fascina todo lo que es encajar, desencajar, abrir, cerrar, subir y bajar, todo como que los cubos de agua, las cosas. El cubo de agua que se quedó ayer una horita jugando con un cubo de agua. Mundial. ¿Qué es? Inteligencia emocional. ¿Cómo se llama esto? ¿Azul? Yo no, solo él toca. ¿Azul? ¿Y dónde está el naranja? Oh. Oh. ¿Naranja? No, ese es rojo. ¿Rojo? Y dice, ¿qué eso? ¿Qué eso? ¿Y ese qué color es? ¿Naranja? Verde. Verde. ¿Y rojo? ¿Y azul? Muy bien, y naranja. Naranja. Azul. Di azul. ¿Azul? Me lo quiero comer, por favor. Estaba empezando a hablar. Ha dicho al verde, dede. Al blanco, me pareció haber escuchado blanco, pero... ¿Azul tú? ¿Azul tú? ¿Eso es azul? ¿Azul? ¿Azul, mami? ¿Dónde es al verde. ¿Y eso qué es? Blanco. Blanco. Azul. Mira quién viene. Librescu, escúchale que habla. Ha dicho dede al verde, dice ojo, al rojo, al azul ha dicho azul. Sí, sí, te lo juro. ¿Azul? Pero acércate a él y dile los colores, por él te pregunta. ¿Azul? ¿Azul? Naranja. Naranja. ¿Y el azul? ¿Marco? Está fascinado. La comida favorita de Marco. ¡Ay! ¡Ay! ¿De postre? ¿Tú tu postre? ¡Qué rico! Nuestro postre. ¿Dos has cogido? ¿Has cogido dos? Dos. ¿Este no sé si es de chocolate o de qué me lo han puesto? Tiene nueces, no tiene chocolate. Está bueno, está muy bueno. Vamos a abrirlo. ¿Y esto? ¿El conejito? ¿En serio? El plástico es más bonito. Es más interesante. Ajá. Para dejarlo velcro. ¡Qué chulo! ¡Las focas! ¡Las tortugas! No me dejes ser. A ver. ¡Oh! ¡Más focas! ¡Y muchos conejitos! Ah, mira, para dejarla así, ¿no? Claro. Mira, Marco, ay, la puedes colgar. Mira. Marco. Sí, no lo puedo creer. ¿De verdad? No le interesa mucho. Oh, qué bien, me siento mala noche. Pero maquillaje no me lo he quitado. Es una ducha de cuerpo. ¿Cómo era eso? Viento, no sé qué, la cofura. El peinado resiste. El maquillaje resiste después de la ducha. Un baño entero. ¿Qué pasa, Marco? Que no se le abría. ¿Ves que los labios siguen ahí? A ver. Por la mañana y son las 8 de la tarde. A ver, enseña los labios. Uy, bueno, por dentro están un poco... Por dentro no pasa nada, tienes un... Lo he comprado de hoy, está... Fíjate tú cómo... ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí, Marquito? Enséñale cómo se abre. A ver, ¿qué abre? ¿Qué es eso? ¿Cómo abre? Conejitos ahí. ¿Cómo abre, Marco, esto? A ver. Es que es difícil de abrir. Así, mira. ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito el conejo! A ver. ¡Oh, qué bonito la tortuga! ¡Oh, mira qué lindo! Este que... Con ancha, ¿no? Y la pesada esta, fíjate tú, quiere jugar ahora. No voy a hacer que juguemos con el niño. Demasiado. Corre, Conan, ve, corre. Qué bonito, Marco. A sus encajables. Muy bien, tienes juguete nuevo. El aro. Sí. Ay, el aro. Ah, azul. 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 No, Iche, no. Verde. El morado. ¿Qué es eso? No puedo mirar a nadie. Y antes hacía una cantidad de comida. ¿Está bueno? ¿Sí? Qué rico. ¡Ay! ¡Qué rico! Es un gusto raro para él. Sí. De nuevo. Le gusta, le gusta. Le gusta, el yogur le encanta. ¿Más? Muy bien. No, 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 tú no metas la mano ahí. Tú no, tú come de lo que te da el yayo. Muy bien. Qué delicadito para comer. Qué delicadito que está rico, A ver cómo haces. Como mira todo. Se queda quieto. Qué mariconazo. Qué bonito, lindo, bonito. Caretana es. Así hace el dinosaurio. ¿Está rico? Ñam, 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 ñam. Estamos merendando. Es la primera vez que come Marco. Los trocitos estos de queso, los triangulitos. Le puse 2 triangulitos en una rebanada de pan. Bastante queso. Me dan ganas de hacerme yo una también, está súper rica. Y por primera vez está masticando bien. Tanto el pan como el queso. No lo escupe. Porque el pan normalmente no le gustaba. Eso sí, se lo tengo que dar yo, porque si no, os imagináis cómo se me pone, ¿no? Y mirad a quién tengo alrededor. Aquí tengo un mendigo y aquí tengo otra mendiga. Y estaba yo aquí ya leyendo un poquito del libro que me regaló Leo ayer. Que de momento me estoy mareando con la introducción, no me interesa nada. Oye, tú, señorito, que tú ya has comido sopa, Para ti ya no hay. Guagua. A punto de liarme otra vez con comidas y olvidar de enseñaros lo que hemos comprado. Bueno, voy a dejar el pollito fuera un poco hasta que vuelva. Ah, mira, es que no voy a sacar las cosas. No me da tiempo de sacar las cosas para enseñarlos, así que a medida que los voy viendo, os lo voy a enseñar. Mira qué cosita más bonita. Yo quiero esto. Está muy muy bonito. Le he cogido el talla 23 y le queda un poquito grande. Aunque Marco ahora tiene 22 y me parece que le quedan pequeñas las zapatillas, pero bueno. Es más mono con esto. Esto los he visto en una chica que le compró a su hijo que le lleva a natación. Lo he visto en una foto de Instagram y me he enamorado. Y cuando lo he visto ayer en Primark dije, uy, sí, para Marco, para Marco. Bueno, ni se lo he probado porque estaba durmiendo el niño, pero dije, me da igual si le queda pequeño, grande, que más da, que yo lo quiero comprar. Y bueno, le queda un pelín pequeño, o sea, grande, pero no le sale del pie porque como que, a ver, desde aquí hasta aquí Es muy pequeñito el elástico este, pues como que se estira, ¿no? Entonces tú le ves, el pie de Marco le entra aquí perfectamente, luego le ves por aquí como se sobresale, y por aquí parece que son enormes, pero no le sale del pie, así que no pasa nada. Vale, compré esto, bueno, compré un montón de perchas de madera de Primark porque nos hacía súper falta. Como aquí no tenemos armario, solo para perchas, pues es lo que hemos comprado. Luego compré yo un pijama para mí de verano, que la verdad no sé por qué me lo compré. Se me había olvidado de que recibí otra por mi cumpleaños, ¿os acordáis? La de Mickey Mouse que recibí, pues me compré algo parecido, que yo no sé por qué me la compré. Me la compré de Kiabi. Por cierto, las chancletas de Marco valen 2,50 € de Primark. Y este pijama, que creo que me queda enorme, es de Kiabi y me costó 5 €. ¿Vale? Es así y así por detrás. Ni me la probé, no sé, como que me apetecía cogerme algo y como no quería gastar dinero, pues yo me cojo una chorradita. En realidad me estaba buscando bragas, pero no encontré. ¿Qué más compré? A Marco, a Marco le hemos comprado las gafitas de sol que habéis visto antes en Rodilla. Me gusta mucho, no sé por qué, si en realidad al niño ni le hace falta las gafas de sol, pero no sé, como que todo niño tiene que tener estas cosas, no sé, me hace mucha gracia. Y yo creo que soy la típica madre que a lo mejor no ha tenido de todo en su infancia, entonces como que quiero cogerle todo al niño, ¿sabes? Sí. Y no es porque no he tenido, porque haya sido pobre, ni nada por el estilo, sino que, no sé, en esa época pues no nos compraban tantas chorradas y tantas cosas. En fin, ¿qué más compré? Esperad, que yo tengo que pensar, ¿eh? Que si no... Vale, Leo se compró una sudadera en Primark. Sí. A ver si está por aquí o me la llevé. Me la llevé en la habitación. No sé si se la puso Leo y se fue con ella puesta o no. Bueno, me compré el desmaquillante este de agua micelar de Garnier, que a mí me viene muy bien, que valen 3 €, bueno, 3,50 €, porque se me estaba acabando el mío y me viene genial, genial, genial. ¿Qué más tengo? A ver si está la sudadera de Leo por aquí. A ver. A ver si es esta. No, no es esta. No, pues no está. No sé si se la puso o está en el armario. A ver. Pues no lo sé. Bueno, pues una sudadera gris que se parece a todas las que tiene un problema, que se compra lo mismo. Mirad a quién tengo aquí. No se despegan, de verdad. Chicos, no tenéis que seguirme, ¿eh? Uno que se va. Bueno, ¿qué más compré? Ah, mira, me acordé. Compré estos calcetines de Primark. Así que no se ven, aún si lo pones con bailarinas y esas cosas. Lo que pasa que yo sé que la mayoría de estas cosas de Primark son maluchas, ¿vale? Yo compré, a ver si tengo por aquí, tengo muchas, o sea, todos los modelos comprados de Primark y no son muy buenos, la verdad. Pero estas, lo que he visto es que por dentro tiene como una silicona, entonces esto como que se pega al pie. Tenía yo en un pasado unos sujetadores que igual por debajo aquí tenían una silicona y era súper buena porque eso sí, no se te movía, no se te levantaba ni nada. Y supongo que estos calcetines, supongo y espero que no se me caigan, porque cuando me pongo con zapatillas como que me quedo sin... Mirad este. Bueno, sin tobillo quería decir. Sin tobillo no, sin talón. Con el talón fuera. ¡Ey! Me ha visto y ha salido corriendo. Ha dicho, venga, que voy a coger más rápido hasta que me regañen. ¡Caca! Esta comida es caca, ¿vale? Es de Bubu. No, venga, vámonos. Arriba, arriba. Venga. Venga, que vamos a cerrar la puerta de la cocina. Bubu, ¿te ha dado por comer ahora? Vamos. Venga, Conan. Vamos. Corre. ¡Vamos, Conan! Ay, Conan no oye muy bien. Conan, vamos, sal. Así, muy bien. Ya está. No, no hay que llorar. Uy, madre mía. Madre mía. Pues lo que suelo hacer es no hacerle caso. Vale, y le hemos comprado esto a Marco también de Kiabi, que ahora mismo no está al completo porque lo lleva en la mano. Le encantan este tipo de juguetes, al igual que este. O sea, es que estos dos son sus favoritos. Y tiene un problema, por cierto, que en estos, por ejemplo, falta el color azul. El azul falta. No sé dónde está, no lo encontramos. Y aquí, si os fijáis, Marco en la mano. Por cierto, luego os cuento una cosa. Mirad cómo está. Marco. Mirad lo que tiene ahí Marco. ¿Qué color es? El azul. Tiene un problema con el color azul. O sea, en todo él coge el azul. Y por eso hemos perdido el azul de los encajables, que no sé por dónde lo ha dejado. ¿Qué dice esto ahí? ¿Qué dice esto ahí? Se está poniendo todo el rato con el culo arriba. por dos cosas. A ver, que voy a poner la luz, que si no, no vais a ver nada. ¿Hola? Primero. Vamos a ver si hay algo por aquí. Sí, aquí hay escupido de Marco. Vale, acaba de escupir. Muy bien, Marco. Este es una de las razones por qué se pone Marco así, porque escupe y luego juega con el dedo. Y el segundo, que en mi país se dice que cuando el niño se pone así boca abajo y con el culo para arriba haciendo el pido, no sé cómo se dice aquí, es que pide un hermanito. Y no es que pida un hermanito, sino que entre comillas te quedas embarazada, que viene otro bebé. Y yo voy a hacer una excepción de esta regla, porque voy a dejar de hacer todo lo que se pueda para no quedarme embarazada. Así que no va a venir un hermanito pronto. Marco, no se chupa eso. Pero ¿qué manía tienes, mami? Eso no se chupa. ¿Qué haces? Venga. Ay, madre mía. Venga, 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 venga. Venga, juega bonito con Conan, ¿eh? No seas bruto. Dede, pero juega bonito con Conan. Hazle muy, 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 muy. ¿Cómo le hace Marco muy, muy a Conan? Así. Muy, 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 muy. Así. Así le haces muy, muy a Conan. Muy bien Marco, muy bien. Aquí, aquí, la Ibúbula celosa, Ibúbula celosa. Ibúbula celosa, yo también quiero, niñitos, niñitos. Sí, vamos ya Conan, no le empujes, ¿vale? ¿Tú qué quieres, Bubu? No hay nada ahí en la cocina para ti. Mira, mira, no se va. No, 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 mami. Despacito, mami. No le hagas eso a Conan, que le duele. Bueno, ahora sí que os voy a dejar. Me voy a poner ya, de ya, con la comida. Hoy es fiesta religiosa otra vez. Y no puedo limpiar, así que lo que hice es cocinar. Me hice aquí un guiso de verduras para Marco. Y bueno, también puedo comértelo yo. Y aquí hice una ensalada de pasta para Leo, bueno, con aceitunas, huevo cocido, queso, maíz, nuez, tiene todo. Y aquí me he sacado que tenía yo un poquito de pollo. Uy, son 3 pechugas. Huele bien, pensaba que son 2, mejor. Y me voy a poner a hacer unos filetes a la plancha, porque le voy a poner también carne en la ensalada de Leo. Ay, voy a encerrar todo el rato la puerta aquí, que si no... Mira estos. Esto por aquí, esto por aquí. Y voy a hacer unos filetes a la plancha para ponerle en la ensalada. Y luego creo que las otras 2 las guardo para hacer un arroz esta noche. Demasiadas comidas para mí. Dale un besito. Dale un besito a Conan. ¡Mua! Besito, ¡mua! Dale un besito, mami. Despacito, che, mamá. încet, măi, mami, ei, despacito, încet, mami, despacito, vale, mira, así, măi, așa, mami, bravo, măi, mami, despacito, ¿qué? ¿Tú quieres? ¿Está rico? ¿Tiene mamá con el gatito? Dice, hola gatito. Uy, uy, que se va el gatito. Marco, ¿cómo hace el gatito, mamá? Miau, miau. ¿Así hace el gatito, mami? Uy, se va el gatito. ¿Qué quieres? Toma, toma, toma. Mira. ¡Ah, gatito! ¡Uy, que se va el gatito! ¡Uy, uy, cucubao! Mira, mami, cómo hace el gatito. ¡Cucubao! ¿Qué es ahí arriba? Ven. A ver, ven. Habla con el gatito. Ven, ven a hablar con el gatito. Ven. Gatito. Hola, gatito. Uy, gatito.